내게 다가와줘 어서 내게 키스를 해줘 오늘 이 밤이 내게 너무 소중해 내게 장난치지 마 다가와 my baby girl I need you girl Stay here later I need you girl Save me later comprar decoración para mi cocina. No sé de qué color, de qué colores o qué tipo de decoración escoger. Ayúdenme con sus comentarios, díganme qué colores quedaría. Estoy entre amarillito y verde o quizás los dos. No sé, mis amores, todavía estoy indecisa. Ya cuando ande por ahí en las tiendas, pues ya va a ser mejor porque puedo ver o es mejor o es peor, porque ustedes saben, uno como mujer al ver muchas opciones, pues uno quiere todo. Okay. Thank you. You too. On my arm. Ya me pusieron la vitamina. Ay, duele mucho. Duele mucho, arde. Ahorita estoy esperando a que entre la doctora para que me haga mi chequeo, me chequen la presión y todo eso. Ahorita nos vemos. Hola mis amores, ya estoy aquí, voy a empezar a limpiar porque ya terminaron de, bueno, ya casi terminan, ya nada más falta ponerla, finishear, como le dicen aquí, el techo o el cielo, como le llaman aquí, y pintarlo y darle una segunda pasadita a las paredes y es todo. Eso ya lo terminan primeramente Dios el sábado. Y pues ya ahorita voy a empezar a limpiar aquí porque se ha hecho bastante polvo. Este es el producto que yo voy a usar. Es especial. Es muy bueno para el mármol. Es bueno para todo tipo de piedra. Para el granito, para el mármol, para... ¿qué más? El cuarzo, en este caso en mi casa, aquí en la cocina pusieron cuarzo, que es el material que yo escogí. Así que este es el que yo uso y este hace ambos trabajos, que es limpiar y aparte de limpiar, le da brillo. Entonces ya no tienen que comprar dos. De hecho, aquí lo dice, limpia y da brillo. Hay uno que cuesta más barato, pero solamente es para limpiar y no da brillo. Así que mis amores, pues los dejo con este videito. Y bueno, mis amores, pues aquí ya me puse en acción a grabar todo lo que limpiaba. Fue un video un poquito largo, lo tuve que cortar demasiado. La verdad es que yo me meto de lleno a lo que hago. En este caso, pues estaba limpiando
Y pues también al mismo tiempo estaba grabando, quería grabar todos los detalles, porque pues aquí estoy en mi casa y no tengo prisa. Quería mostrarles la limpieza de mi cocina a mucho detalle, pero la mera verdad me... La mera verdad me cuesta muchísimo trabajo porque de pronto se me olvida que estoy grabando y que no puedo hacer un video de una hora. Entonces trato de tener mucho cuidado con el tiempo, de no hacer videos tan largos. Por favor, díganme en los comentarios, pero no se les olvide decirme que necesito saber la mayoría de las personas qué prefieren, videos cortos o videos largos. La mera verdad, no se crean, estoy jodiendo, estoy moliendo. Bueno, la verdad es que no muchas personas me hacen comentarios. Yo creo que exagerando, unas 5 personas me han dicho que mis videos son muy largos. Y eso de verdad, yo creo que exagerando, así de 5, porque la mayoría no me ha hecho ningún comentario ni de que son muy largos ni son muy cortos. Pero sí me gustaría saber si los videos largos les gusta o si prefieren los cortos. Y ustedes saben que para todas las personas, largo puede ser corto y corto puede ser largo. Entonces, yo pienso que 20 minutos es corto. Yo pienso que un video largo es pasando de los 30 a 40 minutos, que es lo que más o menos trato de que tarden mis videos. Como este fue de 40 minutos con todo y la intro de mi video. Me cuesta mucho trabajo no poner la intro. La mera verdad es que me gusta muchísimo ponerle intro a mis videos. También coméntenme si es algo que a ustedes les molesta o si prefieren que les siga poniendo mi introducción a mis videos. Así que, mis amores, yo hago lo que ustedes quieran que yo haga. Saben que ustedes mandan en este canal. Yo solo los obedezco. Y como siempre, pues mi esposo se puso a ayudarme. Él siempre me está ayudando, es un amor saliendo de trabajar. Pues también no le gusta a él estar sin hacer nada. Todo el tiempo está pegado hacia mí, literalmente. Y eso a mí me encanta. A mí no me aburre estar con mi esposo. Me gusta mucho que él esté conmigo cuando estamos en casa. Hasta parezco yo chinche o garrapata, quiero estar solo con él porque pues durante varios años ambos trabajábamos muchísimo, entonces solamente nos veíamos un ratito en la noche, en la mañana al despertar y era todo. Y yo creo que es por eso que desde que ya no trabajamos tanto, seguimos trabajando mucho, pero no como antes, muchísimo, trabajábamos excesivamente. Gracias a Dios, porque es bendito sea Dios, que ahora podemos disfrutar más tiempo juntos. Y cuando él está en casa, les digo, yo estoy como chinche o garrapata pegada a él o él a mí. Nos gusta pasar tiempo juntos. Y pues en este caso me preguntó, mami, ¿quieres que te ayude? Y le dije, como tú quieras, mi amor, porque voy a estar grabando. Si no te incomoda, pues ayúdame. Y pues ahí andaba ayudándome, se puso a barrer, se puso a sacar la basura. Después, como ahí ven, ahí estaba el cable, pues él se puso a ayudarme a grabar. Le dije que me ayudaría mucho más si me ayudaba a grabar, ya que eso de estar cambiando el tripié de posición,
para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha. Es una lata, la mera verdad. Miren, ahí saqué las tijeras y se me olvidaron afuera. Pero bueno, mis amores, ahorita no van a poder terminar mi cocina esta semana porque los señores tienen un trabajo de tiempo completo. Pero el fin de semana van a regresar. Me va a tocar abrirles desde la comodidad del hotel en donde vamos a estar, si Dios nos permite, ya que el viernes nos vamos de vacaciones, primeramente mi Dios y Padre Celestial. Pero nosotros desde nuestro teléfono podemos desactivar la alarma, también podemos abrirles la puerta desde nuestro teléfono. Y pues esto es lo conveniente de tener este equipo de alarma en la casa. Me gusta muchísimo, no tenemos que tener llaves. Bueno, yo no sé, me estoy yendo muy lejos, pero el caso es que van a regresar a terminarla el sábado, si Dios quiere. Ya son solamente, este es el jabón que yo uso, mis amores, es orgánico. Acuérdense que yo en la casa no uso muchos químicos, les digo acuérdense. Y bueno, el acuérdense es para todas las personitas que son nuevas en mi canal y que llevan muy poquito tiempo siguiéndome. Yo trato de no, miren, de hecho, ahorita que estoy mencionando lo de los productos, me siento muy contenta, mis amores, ¿saben por qué? Porque le he estado pidiendo muchísimo a Dios que me ayude, que me dé sabiduría, que me guíe. Y estoy preparando un video que yo le pido a Dios que ayude muchísimo a las personas de otros países que no viven aquí en Estados Unidos, aún así a las que viven aquí en Estados Unidos. Quiero preparar un video. Voy a preparar un video en donde el video va a ser de limpieza, limpiando tu hogar con muy pocos productos. Y yo creo que con $10 podemos hacerla, mis amores. Ese va a ser, creo que, mi presupuesto para aquellas personitas que no se dedican a la limpieza de casas y oficinas, para aquellas preciosas amas de casa. ¿Y saben por qué admiro tanto este trabajo? Pero también admiro a todas esas hermosas, incluyendo a mi madre. La admiro muchísimo. También estoy preparando un video porque dicen que a mí, ¿saben qué? Hay un dicho en México que dice que a mi mamá no le gusta que le regalen flores, bien curioso. Pero creo que me estoy saliendo mucho del tema, pero a mi madre no le gusta que le regalen flores. Bien raro, bien curioso, no sé. A mí me encanta que me regale flores mi esposo, me encanta. Y más si son rosas. Miren, este es el vinagre que uso para la limpieza en mi casa. Es especial para la limpieza. Había por ahí una compañera, este es el jabón. Una compañera, que de hecho ella también hace videos, se confundió y me dio risa. Sí se puede usar, pero tienen diferente pH y ella usó el vinagre que es de manzana o algo así. Pero bueno, es el vinagre blanco para la limpieza y si se puede es mejor que usen el que está hecho especialmente para la limpieza. Y bueno, les decía de mi madre. Mi mamá dice que no, aquí estoy cambiando el agua. La cambié muchísimas veces, mis amores, porque ustedes saben que cuando la gente termina de remodelar o de construir, como le llaman, este es el fabuloso que a mí me gusta usar en mi casa. Me encanta el azul. A las clientas les encanta el fabuloso morado. A mí me gusta este azulito. Pero sí, mis amores, mi mamá dice que le regalen flores ya cuando se muera. Mi mamá es una señora que yo admiro mucho. Miren, este es el líquido que voy a usar para las superficies de la cocina, que aquí en Estados Unidos se dice counters. Mi madre es una señora que yo quiero muchísimo por ser mi madre. Pero aparte porque me encanta, es bien cómica mi madre, es bien graciosa, la mera verdad. Tiene un sentido del humor que ojalá y algún día pueda hacer un video en donde salga ella. Primeramente Dios. Mi madre dice, a mí me caen mal las personas que quieren, cuando uno está vivo, ni se acuerdan de uno, ni lo mochan, o sea que ni caso le hacen a uno. Y el Día de la Madre, y esto no es pedrada para nadie, solamente estoy platicando lo que mi madre piensa.
No sé las demás, esto es algo entre mi madre y yo. Mi madre dice, el día de madres todo quieren regalar. El día de cumpleaños también. ¿De qué sirve si el resto del año se portan bien mal con la mamá? A veces son groseros. ¿Y saben qué pienso yo en particular? Ahorita en vida yo quiero hacerle un video a mis padres que ya tiene, ustedes ya lo saben, para los que ya tienen mucho tiempo siguiéndome. Tiene como unos 19 o 20 años que no miro a mis padres. Quiero dedicarles un video a ellos, que los amo muchísimo por la manera en que me educaron, por todos los principios que me inculcaron cuando yo era niña. Muchas veces pensé que ellos eran demasiado estrictos, exagerados, más mi mamá. Pero ahora que soy una adulta, ahora que soy madre, le doy muchísimas gracias a mi madre. Estoy grabando y se me hace un nudito en la garganta al estar redactando este video. Ahora que soy adulta, que soy madre, ahora entiendo a mi madre y ella solo quería lo mejor para mí. Bendita sea mi madre y bendita sean todas las mujercitas hermosas que son mamás. Les mando un abrazo bien fuerte a todas las personas que son mamis, a las que trabajan en el hogar y a las que trabajan en el hogar y aparte afuerita. Miren, estos cafés me habían dicho que contaminan mucho. Mis amores, esta compañía nos manda la bolsita ya con todo y la etiqueta, no sé cómo le llamen, el sticker para que uno ya no tenga que pagar, los lleve al correo y ellos ya pagan por la estampilla, es lo que quise decir, la estampilla, y ellos los reciclan, mis amores, así que no se preocupen, esta compañía es muy buena, esta cafetera, de verdad, que me encanta esta cafetera, me encanta, el café está delicioso. Es la reina de la cocina. Esta cafeterita es la reina de la cocina. Bueno, de hecho, es la princesa de la cocina, porque la reina soy yo. Es lo que dice mi esposo y sus princesas, sus hijas. Pero bueno, mis amores, aquí me puse primero a limpiar la cocina, a desempolvarla. Les digo, de hecho, no está terminada. Faltan detalles muy pequeños. Creo que al final del video se los comenté. Yo cuando estoy poniendo mi voz, el over voice como le dicen, me enfoco mucho porque me los imagino a todos ustedes viendo mis videos, escuchándome. Me meto tanto en el video que obviamente ya no recuerdo lo que puse al principio porque no es nada que esté actuado. Fluye, de hecho, les voy a contar algo, voy a decirles un secretito. Cuando mi esposo está aquí, pues siempre en la recámara me pongo a editar mis videos. Es mi lugar favorito. Yo le digo a mi esposo, se me queda viendo. Un día de estos lo voy a grabar sin que se dé cuenta. Se me queda viendo porque yo me le quedo viendo. Y me dice, yo lo sé, ¿quieres que me vaya a la sala? Y le digo, sí, mi amor. ¿O quieres que me vaya con los niños al basement? Y le digo, sí, mi amor, porque al estar poniendo yo mi voz en el video, me gusta sentirme libre. No quiero que tú me escuches porque siento como que me cohibo. Y la verdad es que quiero sentirme. Miren, sé que les debo el video, pero miren, aquí les estoy mostrando la pastita. Esta viene en pasta que uso para mi estufa de vitrocerámica. Mis amores, ya se me fue el avión porque vi la imagen y pues tenía que mostrarles ese líquido que yo uso para la químico líquido producto. A ver si no me hacen bully con eso. Mis amores, siempre me imagino que ustedes están ahí al frente, entonces me gusta sentirme libre de expresión. Me gusta ser natural, mis amores. Me gusta darme a conocer como la gente tal cual soy. Mi madre decía que no hay nada mejor en la vida que a uno lo acepten tal y como es. Porque ¿para qué fingir algo si con el tiempo se van a desilusionar? Mejor no es bueno aparentar algo que no somos. Y pues sí, mis amores, miren, a pesar de que estaba en mi casa y pues me tomé mi tiempecito para limpiar y detallar y explicarles, no se pudo porque, pues, imagínense, en las casas, pues, tengo que andar a las carreras. Tengo que meterle el andar al 100
que no raya. Porque imagínense, las que no se dedican a la limpieza no tienen idea, pero es bien estresante cuando uno tiene compañía. Imagínense, hace un año todavía tenía mi compañía, de hecho, menos de hace un año todavía tenía la compañía. Limpiábamos de 6 casas. De 4 a 6 casas el último año. Estoy hablando de último año. Que no era, antes de ese año, limpiábamos hasta 10 casas, mis amores. Pero hace unos 4 años limpiábamos hasta 14 casas al día. Ya se imaginarán. Miren. Miren, aquí hay 3. Esta fibra, mi mamá la usa desde hace muchísimos años. No la marca. Pero yo estoy hablando de lo que es la fibra. Aquí la pueden conseguir. Yo la compré en Lowe's. En Lowe's. Y 10 este número, miren. Es del grado, el número 30. Le llaman lana de acero. No raya absolutamente nada. Y por ejemplo, cuando a mi refri o a la estufa le veo una manchita de oxidado, esa fibra es buenísima para quitar, es como que lija lo oxidado de la superficie del metal. Así que, amiga, ya cumplí, ya te mostré. Tenía muchísimo tiempo que venía mostrándotelo y se me olvidaba, pero hoy me acordé de ti. Te mando un abrazo. Tú ya sabes quién. Ella siempre me pide que le muestre la fibra, así que ya se las mostré. Lo que es la vida, mis amores, porque fíjense, son demasiados productos los que les voy a enseñar en ese video que voy a subir para que los conozcan, pero en mi casa no uso muchísimo producto, porque para las personitas que no lo saben, aunque ya me vienen siguiendo desde mis principios, a veces pues yo comprendo que es imposible que miren siempre todos mis videos. Pero si tú eres una seguidora que no te pierdes ninguno de mis videos y que nunca comentas, que solamente das tu like, me gustaría ver un comentario, aunque sea un corazoncito. Con eso me conformo. ¿Saben una cosa? Qué ironías de la vida, ¿verdad? Yo manejo bastantes productos porque me dedico a trabajar en lo de la limpieza. Pero en mi casa, mis amores, es todo lo contrario. Les decía, para las que no saben, pues yo tengo un pequeño, que es mi príncipe azul, que tiene autismo. Entonces, a causa de esta situación que él tiene, pues no puedo usar muchísimos productos en la casa. Tengo que medirme en los productos, entre menos químicos use, mucho mejor. De hecho, por eso cambié el granito, por esa situación. Hay productos que no son fuertes, muy fuertes, pero hay productos que de plano son demasiado fuertes y malísimos para la salud. Pero bueno, yo sé que Dios me guarda en el hueco de su mano poderosa. Sé que mi vida, mi salud, mi familia y todo, siempre se lo dejo en manos de Dios. Él es el autor de mi vida, Él es el que manda en mi vida, Él es el Señor de mi vida. Miren, esta, lo que les estaba enseñando, pero ya me emocioné, con la parte amarillita le lavo el plástico. ¿Por qué? Porque no me gusta que se raye. Esa cosita pertenece a mi cafetera. Entonces yo cuido muchísimo mis cosas, mis amores, porque cuando yo era niña, mi mamá decía que costaba muchísimo hacerse de uno de sus cosas. Quizás para muchas personas es como arrancarse un pelo de la cholla, pero porque pues tienen mucho billete, billuyu, lana, feria, como ustedes le quieran llamar,
Hay mucha gente que quizás gane muchísimo dinero y pues no le cueste mucho hacerse de sus cositas. Pero para aquellas personas que nos matamos el lomo, que sabemos de lo que hablamos, ¿verdad? Miren, aquí usé vinagre y también usé este líquido que deja, olvídense, también sirve para los baños, pero yo nunca lo ocupo para los baños, esa es la verdad. Y pues sí, mis amores, mi madre me enseñó a cuidar las cosas. Decía que cuídenme mis cosas porque me cuesta mucho hacerme de mis cositas. Así que... ahí en un pedacito atrás me dio por hacerme la graciosa, pero mi esposo ya lo conocen, es un poco más serio que yo, más tímido. Aunque es un amor, no es porque sea mi esposo, pero ya ven que yo estoy bien chiflada. Estaba diciendo que me dio el ataque o algo así. Yo me divierto mucho con mi esposo a pesar, imagínense, uno de los dos tiene que ser diferente. Imagínense que los dos estuviéramos igual de loquitos. ¿A dónde vamos a parar? Dice el Buki. ¿A dónde vamos a parar? Con esta, ¿qué? Con esta ardiente y con esta absurda. Con esta absurda. Ah, yo no sé cómo va la canción. Miren, este es el producto que yo uso para darle brillo a los appliances. Creo que se llaman electrodomésticos, corríjanme. Tantos años de estar en este país y trabajar. Yo solamente he trabajado con americanas, con americanos. No he trabajado con gente hispana, entonces todas mis clientas, el 100% son americanas. Bueno, de hecho, apenas hace como un año que tengo una clienta que ella es de Puerto Rico. Está casada con un americano, pero de ahí en fuera, hace un año, pero de ahí en fuera todas mis clientas, miren qué brilloso deja. Deja bien bonito, súper brillante. De ahí en fuera todas mis clientas son americanas, mis amores. Entonces, no es que sea payasa, que ya se me haya olvidado el español, pero pues de repente una palabra no me viene a la cabeza. No es que no la sepa, es que no me viene a la mente en ese momento. Y por eso, pues a veces se me olvidan. Pero sí, mis amores, ahorita ya casi finaliza lo de la limpieza. Ya van a poder ver cómo quedó mi cocina, aunque yo creo que pedacitos por pedacitos ya la han ido mirando. Mis amores, les repito, en este video estoy demasiado emocionada, agradecida. Ese es plástico. Quizás no se pueda ver. Ah, no todo el refrigerador. Este es el único pedacito que no tiene el plástico. Mi refrigerador... no tiene ni un año que lo compré. Ah, entonces no le hemos quitado el plástico. El otro pedacito porque ya estaba medio maltratadón. Pero miren, perdón. Se ve qué tal quedó mi closet.
hay espacio por acá abajo, arriba. Me encantó. Yo le di la idea al señor. Esta cocina está diseñada por mí, a mi gusto. Por Maciel Blogs. Por Maciel Blogs, su servilleta, su servidora. Ah, bueno, esta es, aquí no sé, coméntenme, no sé si dejarle estas bolitas que así venían. Voy a cerrar. Aquí está mi Mickey hermoso. El Mickey, mi precioso hermoso. Este es mi osote de peluche que ya está esperando que nos vayamos a dormir. Miren, ya casi está de mi tamaño. A su mecha. Casi está de mi tamaño. Bueno, este es el closet. Aquí no sé. Quiero un, no sé si poner uno de esos que... Coméntenme, por favor, ayúdenme a dar los últimos toques de mi cocina. No sé si poner uno de vidrio. Hay uno que parece espejo, de un espejito. O algo blanco, o algo así como que... He visto algunos en la aplicación de Wayfair. He visto unos que dicen así, mi cocina, o tienen algún versículo... O tienen I love coffee, algo así, no sé, coméntenme, denme ideas. Ah, bueno, ya habían visto la puerta, aquí le pusieron estas luces. Por eso es que se había tardado el señor, porque miren, había otra lámpara y no me gustó, eran como cuatro lámparas colgantes, pero quedaban hasta acá. Entonces, como que mi cocina no está así grandísima como para que tuviera ese tipo de lámpara y opté por esta. No sé si se alcance a ver desde ahí, pero les digo, el techo todavía falta que lo vengan a finishar, como le llaman aquí, a detallar, a hacerlo bien, bien lisito, no tenga nada de imperfección, y ya lo pinté en blanco. Opté por el color blanco en la cocina. Yo, a mí me gusta muchísimo el color blanco. Mi mamá dice que el color blanco es para las personas que son muy limpias. No sé ustedes qué opinan. Y bueno, por aquí ustedes saben que yo soy fanática de estas velas. Miren, esta ya la tenía, pero a mí me encantan las velas de Bath & Body Works. Quien ya han visto algunos de mis videos y ya me siguen desde algún tiempo, sabrán que a mí me encantan estas velas. Por acá está mi refri. El refri no hubo necesidad de cambiarlo porque, como pueden ver, aquí todavía tiene el plástico. Está, tiene, creo que un año con nosotros, un año, ¿verdad, mi amor? Pero no le hemos quitado el plástico porque no, todavía no consideramos necesario, solamente ya le quitamos el de ahí. Y bueno, miren, opté por este tipo de agarraderas, me gustaron mucho. No sé, para las personas que vieron al antes, tenía unas bolitas, ¿verdad, mi amor? Ajá, sí. Eran unas bolitas y me gustó este. Los gabinetes los pintaron, me dijo el señor que estaban en excelentes condiciones. Ya ven que ahora son de esa de tipo madera, ¿cómo le llaman? De aserrín le llaman en México. Entonces, esta madera es madera de la madera, de la buena. Pues bueno, también los pintaron por dentro. Los pintaron por dentro, miren. Aquí, pues, yo creo que ya rompieron las reglas. Ya me metieron aquí liebre por conejo, o como dice el dicho, me dieron liebre por gato. Pero el plan, la idea, es tener puros platos blancos, así. Así quiero toda mi cocina. Pero miren, no sé si recuerdan anteriormente, cuando les había enseñado mi cocina, había de todos los colores de platos y por dentro no estaban pintados los gabinetes. Aquí ya los pintaron por dentro. Y bueno, aquí le pusieron esta campana. Le quitaron la que tenía. Y pues el backsplash, ustedes ya lo habían visto. Ya estaba. ¿Qué más? Y pues así quedó, como les digo, este es el color el que yo escogí, el blanco. Y pues así quedó mi cocina. Me encantó, la mera verdad, porque la mera verdad es que ya necesitábamos un cambio en la cocina. Me encantó, me gustó muchísimo el trabajo de
don Claudio. Le mando saludos a don Claudio. Aquí voy a dejar su información para todas las personas que quieran que don Claudio les haga un trabajo. Es excelente, es muy detallista. Pues este fue todo, mis amores. Les digo, faltan detallitos pequeños, pero así quedó mi cocina. Me encantó. Y pues sobre todo, la lamparita creo que quedó mucho mejor que la que había escogido anteriormente. Va de acuerdo con el tamaño de mi cocina. Y pues así quedó, mis amores. También falta ahí, no sé, ayúdenme con sus comentarios. No sé qué me recomienden, si me recomienden alguna persiana o alguna cortinita o dejarlo así de plano. Son tres opciones: cortina, persiana o dejarlo así. Mi esposo dice que así lo dejemos. ¡Oh! ¡Ojo! También me faltan unas luces aquí, en los gabinetes. Le voy a poner unas luces aquí abajo, que eso hace que se vea muy bonito a la cocina. Ya hay algunas que ahorita son el que tienen hasta música y cambian de colores y todo eso. Y pues bueno, aquí pues ya saben, yo soy fanática de Bath & Body Works. Me encanta que la casa huela bien bonito. Me gusta muchísimo esa tienda, es mi favorita. También decidí poner el aceite aquí. Falta la decoración. Así que vamos a estar yendo de compras. Déjenme sus comentarios, qué es lo que me recomiendan. Y ya veremos qué. Miren, porque a mí así me gusta. No me gustan las cocinas muy recargadas porque parecen tianguis, parecen pulga, parecen mercados. Dos, tres cositas y así quedó. Yo considero que si acaso, no sé, un detallito más por ahí para que no se vea tampoco tan pelona. Porque aquí me falta, no sé, poner mis cucharas. Algo, no sé. Ayúdenme, mis amores. Ayúdenme dándome ideas. ¿Ok? Esto fue todo. Espero que les haya gustado mi cocina. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima.